podes pensar, é dicir, vou aí con gasolina, se teño un accidente, que me pode pasar. A ver, Ferreira, a donde vas, pajarito? Estás tranquilo, vas o teu aire, non tes a soledad. A mí encantame moito estar tranquilo, ¿no? Estar solo. Pois unha vez que está todo correcto, a muller é feliz cando estou fora da casa. Joder, un dos caballos, como, o sea, todavía existen. El coche que se usa mucho tiene problemas y el coche que no se usa también lo tiene. Los coches son nuestros pacientes, nosotros somos los médicos de los coches. ¿Cómo va, brasileño? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Se me han buscado dos ruedas, bromas todo el tiempo, que ya me dijeron que cualquier día me va a pasar algo y no me van a creer nada. Aparte estoy haciendo lo que me gusta. Todos los años iba a ver el rally. Y si me pone la piel de gallina de escuchar cuando pasan los motores, las explosiones de los coches, eso es lo que más me gusta. Eso. Pueden ir de color rosa. Bueno, buenos días. Chámome Anselmo. Fai 3 años que traballo na empresa de transporte líquido Stilfer. Venga, vamos. Hola, ¿qué tal? Soy Marco Antonio Alonso, trabajo aquí en este centro Midas, que está ubicado en la calle Aragón 201. Bueno, justo hoy, bueno, estamos a tope con los coches, así que tengo que buscar unos neumáticos que están en el otro centro Midas, que se encuentran en la calle Castrelo. Este dos caballos tengo entendido que es desde que se inició la empresa aquí Midas en Aragón, aproximadamente unos 4 años, tengo entendido. Bueno, ¿viste? Somos famosos, ¿verdad? No hace falta la tele. Yo con el dos caballos todo el mundo nos mira. Y muchos, porque la mayoría te dicen, joder, un dos caballos, como, o sea, todavía existen. Pero bueno, existen y siguen funcionando. Y muy bien. A ver, Ferreira, ¿a dónde vas, pajarito? Bueno, pues cuidado que poco televisión van te grabando, ¿eh? Que no vayas haciendo eses. No es que modere tan bien el coche, ¿no? Que está parado. El coche que se usa mucho tiene problemas y el coche que no se usa también lo tiene. O sea, no hay un término medio. La verdad es que no me puedo quejar. El tratar con la gente se hace que no sea una rutina el día. O sea, no es un trabajo rutinario. Siempre tenés cosas distintas para hacer. Gente distinta con quien hablas, coche totalmente distinto con problemas distintos, o sea, los coches son nuestros pacientes, nosotros somos los médicos de los coches. Cuando vas un poquillo así aburrido, que te da un poquillo sono, encende la emisora y ya pronto te entretes. Lo que pasa es que aquí hay mucho loco, ¿no? Porque escoitas locuras por ahí, según se levantan, contan las penas, las alegrías, os desmadres, as mentiras, e despois que axuda moito, non? Para buscar os sitios, pides información e sempre xa dan, ou se hai algún accidente, se hai atascos, se está a Guardia Civil. Se volvió a parar, joder. Yo soy argentino en realidad. Pasé para Italia y luego me vine por aquí y me quedé aquí en Vigo. Yo en realidad actualmente estoy viviendo en Bayona, porque nosotros vinimos aquí a España por una amiga de mi señora. Estuvimos parando en la casa de ellas, que bueno, sinceramente más que agradecido por todos los favores en realidad, porque nos echaron una mano muy grande para llegar aquí a España en realidad. Y bueno, después medio que nos independizamos y nos fuimos a un propio piso y bueno. Y con la suerte de que después de casi un mes y medio o dos que llegué aquí a España, conseguí trabajo aquí en Midas,
y fueron los que me dieron el trabajo, sin ningún problema. Yo antes sí, hacía moito deporte, hacía ciclismo, encantame moito ciclismo. Bueno, estaba como amateur, non estaba como profesional, pero bueno, teño feito bastantes quilómetros. Eu botei uns cuantos anos en Suiza, en Ginebra, entonces ali practicaba bastante o ciclismo como un deporte que me gustaba. Aparte fixo con corredores profesionales. Estuve nunha empresa de construcción de... andaba con camión a repartir tamén material polas obras. Vívese ben, igual que aquí, o si. Pasa que si estás pensando sempre en esto, si che tira a terra, pois ao final arrancas pa aquí, non? É a verdade que esta terra tira moito. Estamos xa chegando a CLH. Teño que ir ao fondo onde están aqueles camións, que son os cargaderos, e ali xa por un número de orden e eso, xa programo a carga. Carga sobre 2000 litros por minuto. A cisterna vai por compartimentos, e entonces programas así texto gasoil, gasolinas para repartir. La verdad que llegué aquí a España, jamás me encontré con personas malas. Le pasaba muy bien. Como dicen ustedes, son todos muy majos. He tenido suerte en no encontrarme con personas malas, eso seguro. Esperemos no encontrarlas. Sí te puedo decir que no me gusta de Galicia. Que no para de llover. Que no puede ser que no pare de llover. Que llueve demasiado, pero bueno, se la lleva bastante bien. A mí encanta me conducir. Gustame moito conducir, entonces... Aquí unha vez o carné así un pouco de broma. Pois estamos algo cansado de andar... Por España, por una ruta nacional. Y bueno, aquí sabes que vas a casa todos los días. Ahí yo indo pasé un poco mal al principio para acostumbrarme a estar por aquí. En eso no me puedo quejar, porque lo paso bárbaro todos los días. Que divertirme, me divierto. Eso me mata de risa con todo el mundo. Y nada sirve llegar a nada sirve llegar al taller y que lleno de problemas, joder, no. O sea, de verdad que yo lo paso bien. Aparte estoy haciendo lo que me gusta. Pero bueno, hay que divertirse, nada de decir estar amarrado todo el día. Todos los días son divertidos, bromas todo el tiempo, que ya me dijeron que cualquier día me va a pasar algo y no me van a creer nada. Bueno, ahora vamos a Arcade, a gasolinera de BP, sí. Pues ahora piensa, si se ve un coche nos da por detrás, ahora solo van 10.000 litros de gasolina, y 22.000 de gasoil. Pero los 10.000 litros son suficientes para desaparecer, ¿no? Pero non podes pensar, decir, vou aí con gasolina, se teño un accidente, que me pode pasar, se estás nunha gasolinera. Cando vamos facer os cursos, sempre te meten vídeos de accidentes que pasaron, máis ben para comer todo o coco, non? Pero bueno, agora cos sistemas que levan todos de para frenar eso, isto leva un sistema a cisterna, que antes de volcar frena. Eu aquí nesta curva non lle toco freno, ela frena sola. Entonces, mira, non ves? Se acerras un pouquiño, frena, mira. E dura tiña que ser antes, porque os camións eran peores, as carreteras eran máis malas, non había tanto... Agora hai moi bons servicios por aí adiante, non é... As áreas de servicios están ben preparadas, tes boas duchas, tes... Está ben. Bueno, ahora sí hemos llegado al otro centro media que está aquí justamente en Castrelo. Venimos a buscar los neumáticos y nos detenemos un ratito. De aquí sale moito eucalipto para Portugal. E ves os portugueses cargados todos de eucalipto para aquí. Porque ves que van os españoles de aquí para Portugal con eucalipto. Venen os portugueses con eucalipto para aquí. Que o levarán a pasear? Creo que me pregunto eu, porque
Buenas. Joder, sí. Es más. A mí no, no. Y a mí tampoco. Nos tengo que dar un beso y todo. Joder, que te pones seria, macha. Se sabe cómo soy yo, macha. ¿Cómo va, brasileño? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Se han buscado dos ruedas. Estás tranquilo, vas o teu aire, non tes... Sabes que tens que facer aquel traballo. É a soledad, a mí encantame moito estar tranquilo, ¿no? Estar solo. A muller é feliz cando estou fora da casa. Jesús, perdona, que media son os neumáticos? Sí, son 185, 60, 14. Era así, 185, 60, 14. Seguro, ¿no? Sí, esto ya. Vale. Sí, ese me corresponde a mí. Vale. Venga, espera. Oh, Manuel. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tiene demasiada seguridad esto. En realidad funciona una. Busco un maletín que es para trabar las correas de distribuciones y seguimos, ¿sí? Bueno, la gasolina que son 5 para aquí, 5 para allá. ¿Eh? El gasoil que han tocado ya aquí, 12. Echemos. Miramos cómo se hace. Bueno, pues vamos por otro lado, vamos a empezar la descarga. Si quieres te doy un beso, que eso no hay problema, ¿eh? Bueno, chicos, ¿vamos? Venga. Venga, vamos, que tengo que seguir trabajando. Pues bueno, vamos a abrir. Aquí donde ven los compartimentos. Se toma de gases, donde salen los gases, los tanques. Este es un tanque de gasoil. Este de gasolina. De gases para recoger los gases. Bueno, ahora una vez que vemos que está todo listo, como tenemos tanta liada de tubos, entonces controlamos, damos un repaso a todo para ver que no haya un engaño, ¿no? Una confusión de mangueiras. Pues una vez que está todo correcto, listo, abrimos la gasolina verde y ahora abrimos el gasoil y va el gasoil para adentro. Escurrimos las mangueiras, limpiamos esto para que esté un poquito decente. Lo que me gusta más es el fútbol, las carreras de coche, eso me fascina. Entonces eso me encanta. Los parapentes, a las deltas, todas esas cosas me gustan. Estar con mi familia, mi hija. Que me gustan, pero que no las ejerzo. Únicamente el fútbol por ahí, que bueno, que he tenido la suerte de encontrarme con algunos argentinos acá y españoles que me han invitado a jugar. Entonces, es todo junto al fútbol aquí. Me pasaron a buscar y me dijeron, bueno, vamos a ver un partido de fútbol. Y faltaba justo en el equipo de él, faltaba gente.
Entonces, claro, yo fui a verlos tan solo, no iba a jugar con ellas. Iba tan solo a verlo y a pasar el rato y nada más. Y bueno, como faltaron jugadores, me dijeron argentino, cordobés, me dicen. Che, cordobés, falta gente, dice, aunque sea en lo que sea. ¿A dónde quieres ir? ¿Menos al arco o a cualquier lado? Y bueno, salimos empatados. Por lo menos, no sé si jugué bien, pero que les estorbé el partido, les estorbé. A tomar un refresquito. E listo para outro viaxe. Bueno, a descarga está lista. Por esta gasolinera estamos. Hola. Pues una Coca-Cola, fresquilla. Todos los años iba a ver el rally. Todos los años, pero yo me iba un día antes. Y pasaba toda la noche y esperaba el primer coche que pasara. Yo fui a ver uno acá, no sé a dónde porque me llevaron. Hacía un calor de la hostia ese día. Pero no era como el rally de allá, ¿no? Allá el rally es tierra a tierra y son otros tipos de coches. Acá corrían con Porsche, Nissan, eran todos coches muy mezclados y era sobre asfalto. Había parte de tierra, pero la parte del tramo que yo fui, los dos tramos que fui eran de asfalto. O sea, estaba bueno, porque estaba bueno. Pero el rally en tierra es lo mejor. Va, me gusta más, no es que sea lo mejor. A mí en realidad que me gusta y se me pone la piel de gallina es escuchar cuando pasan los motores, las explosiones de los coches, eso es lo que más me gusta. O sea, pueden ir de color rosa, pero que pasen y se escuche el silbido del turbo, que viene pisándolo a fondo, que viene haciendo explosiones, joder, eso se me pone la piel de gallina, ¿qué te diga? Me gusta demasiado. Sempre me gustou facer tamén, ou me gustaría, condutor un autobús. Conoces mundo por aí, mas vas sin prisa, non? Vas sempre, non é como o transporte que tens que chegar a aquela hora, tens que andar con cargas, descargas. Aí, se non chegas a unha hora, chegas a outra. Dormes sempre en hotel, non dormes en cabina. E unha vez a propósito, no peaje de Ferrol, porque estaba chegando, era un abreu. Entonces esperei un pouco, non aparecía nadie, pitei outra vez. Unha das que estaban aí, un momento. Bueno, un momento, pero xa levo aquí. Pitei outra vez. Tranquilidade. Dixo, vale. Arranquei, bomba. Adiante, tranquilidade. O que teño que facer é tranquilidade. Bueno, hemos llegado, hemos ido a buscar, como han visto, los neumáticos al otro centro Midas. Cuando quieran, ya saben, estamos aquí, tanto yo como acá mi compañero Luis, para atender en este centro Midas de aquí. Bueno, pues esto fue o meu trabajo, un dos viajes de miña jornada. Nada más, espero que vos guste, hasta a próxima. Muchas gracias por estar con nosotros y la verdad que muy agradecido que me hayan acompañado en este día. ¿Sí? Nos vemos, chicos, hasta luego, chao, chao. Vale, venga, chao.